Para determinar este. Ya me piden un Angiotech. Se trata de Luis Tello Wansi, integrante del colectivo Yo Voluntario, quien hasta hace poco era quien buscaba apoyo para las personas que lo necesitaban. Ahora las cosas han cambiado, porque es él quien necesita apoyo con suma urgencia. Tello Wansi fue diagnosticado con aneurisma cerebral, enfermedad que si no es tratada a tiempo, podría ser fatal. Ahorita me dio hace aproximadamente 20 días el cuadro inicial de aneurisma cerebral. Me fui al neurocirujano, me atendió y presento todos los síntomas del aneurisma cerebral y necesito unos exámenes para asegurarme dónde es el aneurisma, o si es varias obstrucciones o de pronto es otro tipo de formación tumoral en el cerebro. Y para eso necesito hacerme diversos exámenes de imágenes. Allá está unos papeles. Ahí está la orden del médico. Un aneurisma es una dilatación localizada y permanente que se produce en las paredes de las arterias. Esta dilatación anormal se produce por la debilidad de la pared de una zona del vaso sanguíneo. Luis Tello Wansi necesita ayuda económica para ser intervenido en la ciudad de Lima. Antes, tienen que hacerle exámenes para determinar la real situación de la enfermedad. Ya soy un mes. Ya. Por eso. ¿Recién que te han diagnosticado? Sí. No, hace un mes que estoy ya enfermo y hace 15 días que me fui al doctor. Ya, un mes también que me fui al doctor. Aquí está, esta es la orden que me pide el doctor, el neurocirujano. Son los exámenes que me hicieron acá para determinar este. Ya me piden un angiotec, me piden resonancia magnética, me piden un camillo TAC, me piden un angio resonancia, un TAC, angiotac de la columna y del cerebro, porque aparte del aneurisma, yo hace ya varios años que tengo, soy paciente medular, tengo mielitis transversa. Y eso es lo que, como la mielitis transversa afecta directamente al sistema nervioso central, eso es lo que empeora mi situación. Dijo que se encuentra en una situación bastante crítica y en cualquier momento el aneurisma puede presentar una rotura y causar sangrado en el cerebro, el llamado accidente cerebrovascular hemorrágico. Estoy en una situación, en una condición muy crítica de alto riesgo, que en cualquier momento lo que tengo en el cerebro puede reventar y ahí se termina la historia. ¿Usted necesita apoyo económico para poder para hacer todos poder los análisis? Hacer los análisis, porque lastimosamente aquí en el hospital del MINSA hay las máquinas para que me hagan los exámenes necesarios, pero sin embargo a la fecha las máquinas están averiadas y no se puede hacer. Y en Tarapoto no hay un centro de salud o no hay una clínica que reúna toda lo necesario para que me hagan todos los análisis que el neurocirujano me pide. La única opción es en Lima, yendo a uno de los hospitales de Lima o yéndome a una clínica, que allá sí son completas. Y posteriormente viene la operación. Los análisis, los exámenes de imágenes son para determinar cuán invasivos tienen que ser en la operación, si es que me van a hacer un forado en el cráneo o simplemente me van a hacer una inserción por la vena aórtica o la vena principal. Para este sábado 31 de octubre, su familia y amigos están organizando una parrillada que será en el Jirón Miguel Grau, tercera cuadra en Tarapoto. Dinero que servirá para su tratamiento. Ahorita, a fines de este mes, estamos haciendo con la familia y los amigos
una pollada que va a ser aquí en donde que estoy viviendo ahora, en la 384 del Girón Grau, en el centro de Tarapoto. La pollada va a estar 10 soles, va a ser el 31 de este mes, justo el día que se celebra el Día de la Canción Criolla. ¿Cuánto de dinero se piensa recaudar para poder viajar a Lima y llevar tu tratamiento? Para los exámenes... Cualquier ayuda que desean realizar pueden llamar al siguiente número telefónico: 929-915-186, o depositar a los números de cuenta que aparecen en pantalla.